Palacio Legislativo, porque allí está Marianela Lugano. Hoy, 26 de junio, es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Hay una movida allí en las afueras del Palacio y desde ahí reporta con la cámara de Darwin Hermida, Marianela Lugano, que está en vivo. Buen día, Nela, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día, en el Palacio Legislativo estamos con Darwin Hermida. Mañana espectacular, calurosa, estamos, mirá, cero camperita, estamos con Darwin, está de manga corta, ¿qué pasó? No estamos en invierno, Darwin, tiene calor, me está diciendo. Bueno chicos, como decías, hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de las Drogas, y por eso convocan a un acto aquí frente al Palacio Legislativo, la Fundación por un mundo libre de drogas, por otro lado la página No a las Drogas y por otro lado familiares víctimas de la droga, justamente. Mariel, ¿cómo estás? Buen día y muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a vos por estar acá en este acontecimiento tan importante internacional, que justo Uruguay está en la mira por el tema de la regularización y la legalización. Y bueno, hoy venimos a apoyar a las madres que hacen un acto y a presentar la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, que ellos actúan en todo el mundo con unas campañas de prevención muy fuertes que pensamos que Uruguay lo está necesitando. Graciela, contame por qué están aquí. Hemos recibido un llamado de nuestros hermanos uruguayos porque sienten que se les escapa esta situación de las manos. ¿La fundación es de Argentina? No, la fundación es internacional. Internacional, y bien. Funciona en 120 países. Su sede para Latinoamérica está en México. Y básicamente se dedica a la prevención y a la educación. Simplemente el mensaje es la verdad sobre las drogas. Entonces hemos venido a apoyar a todos estos grupos que están hace mucho tiempo luchando por esta causa y realmente nosotros tenemos la certeza de que nuestras campañas funcionan y se notan enseguida, inmediatamente se notan en las estadísticas como el mensaje de no a las drogas. Nosotros lo que hacemos básicamente es repartir este tipo de folletos donde te explica cada droga y qué te ocasiona y por qué llegas a consumirla y demás. Entonces, entendemos que la gente no quiere estar en esta situación y que lamentablemente es víctima de una gran mentira que hace que grupos económicos muy fuertes hagan que las sociedades se destruyan, como en este caso con esta ley tan injusta del libre consumo de la marihuana, que hace que está destruyendo básicamente las generaciones futuras. Entonces hemos venido a apoyar como Fundación Internacional a todos estos grupos de uruguayos, a darles una mano, porque sabemos que las campañas funcionan. El acto será hoy a las 11:30 aquí frente al Palacio Legislativo. Sí, quedan todos invitados, todos somos apolíticos, queremos que todos los ciudadanos colaboremos por el bien de nuestra comunidad, de nuestro país, queremos un mundo sano. Por aquí también pueden obtener información. Todo. Nosotros estamos por empezar conjuntamente con la Fundación una campaña de prevención muy fuerte que estamos elaborando para Uruguay. Ellos ya la venían elaborando de antes de que yo me contactara con ellos. Así que bueno, ahora todos los ciudadanos podemos ser partícipes de decirle no a las drogas en Uruguay y optar por otras opciones y convencer a otros de que hay otra oportunidad. También decía que van a participar del acto familiares víctimas de las drogas. Ese es el caso de ustedes. Buen día y muchas gracias por estar. Buen día. Bien. Cuénteme su caso. ¿Qué pasó? Bien. No, yo un poco estoy en representación de un colectivo familiar de víctimas de sectas que imponen, más que imponen, obligan a tomar la ayahuasca en sus ceremonias. ¿Qué es la ayahuasca, si la gente entiende? La ayahuasca es una bebida milenaria del Amazonas, producida por una mezcla de lianas y hierbas, que la utilizan los chamanes en el Amazonas, pero ya se ha expandido por todo el mundo, no solo acá. Es una droga más potente que el LSD, eso confirmado, lo dice cualquier toxicólogo, responsable de cantidad de suicidios. Por esa razón ha sido ilegalizada en Francia,
hace unos cuantos años, ilegalizada, porque fue peor de lo que ha sucedido acá, lo de Francia, y expulsado de París las pseudo clínicas que ponían, incluso algunos psicólogos, que han ido a instalarse a Perú. Pero acá están instalados desde hace mucho tiempo, con ceremonias tremendas, pero tremendas. ¿Su hijo participó de una ceremonia? Mi hijo participó mucho, mucho tiempo, creo que más de un año, mucho más. Y tengo amigos que también lo hicieron, que han salido a tiempo, por suerte, pero ya son varios los que se han suicidado acá. Se mantiene secreto, les hacen firmar un documento de confidencialidad, entonces es muy difícil saber qué es lo que sucede ahí, pero tenemos amigos que han salido de ahí, que están dispuestos a testimoniar. ¿Su hijo no salió de ahí? No, mi hijo es uno de los que se suicidó. ¿Y por qué está aquí? ¿Cuál es el mensaje para la gente? El mensaje es alertar a todos aquellos que increíblemente piensan, como pensaba mi hijo y como piensan muchos que van ahí, porque se supone que esa droga eleva a la gente. Ahí van los místicos, los que están en la búsqueda de algo espiritual, buscando a Dios. Ese es el cuento que les hacen en esas sectas. Las tomas de ayahuasca son tremendas porque luego de la segunda o tercera toma pierden control absoluto, se quieren matar, se quieren suicidar, luego se les pasa, pero el trabajo que les ocasiona en la psiquis a esa gente, máximo si tienen algún problema, pequeñísimo problema, o de depresión, es terrible, eso está comprobado. Bien, yo les quiero agradecer, da para mucho más, obviamente, para hablar todo el día sobre esto. Convocamos entonces 11:30 aquí frente al Palacio Legislativo, acto en contra de la lucha del tráfico ilícito y del consumo indebido de drogas. Muchísimas gracias a ustedes también por su testimonio, por el valor. Por esta convocatoria a toda la comunidad de Montevideo y de Uruguay, que todos pueden participar. Por más información, ¿a dónde acceder? 099-94-4390 o cualquier página que busquen de No a las Drogas en Uruguay, nos pueden encontrar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Cristian, vuelvo contigo.